Con Patricia Ojeda, jefa de la compañía de bomberos número 80 de Chancay. Hay algunos hidrantes que están operativos, que están muy buenos, como otros que también que le falta un poco de mantenimiento. Y esto es bueno porque también lo de Emapach nos van a dar algunas llaves de lo que son hidrantes subterráneos, entonces ya nosotros no vamos a tener problemas en el momento que vamos a necesitar el uso de los hidrantes para poder abastecer nuestras unidades. ¿En qué zonas son las que todavía no las encuentran bien operativas? Sí, ¿cómo se llama? Estamos esperando el informe y también nosotros le hemos pedido un mapa en donde se encuentren ubicados todos los hidrantes para nosotros poder acceder sin ningún problema. La idea es que estén operativos todos para que puedan ser utilizados por ustedes. Por sí, ejemplo. Claro, tienen que estar operativos, sobre todo el hidrante que está en el pasaje Tedios a la Barrilla, tienen que darle mantenimiento, ya que ese hidrante nos sirve a nosotros para poder abastecer a nuestras unidades. Se encuentra al costadito de la compañía nomás. ¿Cómo está actualmente? ¿No está operativo? ¿No? Tienen que darle mantenimiento porque tiene problemas en la llave de acceso. Sí. La presión del agua, entonces, ¿está en perfectas condiciones esta presión para el trabajo de usted? Bueno, sí, en eso estamos ya, que hay algunos hidrantes que tienen que aumentarle la presión para entonces nosotros en el momento que abastezcamos nuestras unidades no haya problemas de demora sobre todo en el momento de que hay que llenar el tanque. En una entrevista tú casualmente planteaste esto y se ha concretado y esto es positivo, ¿no? Para poder enfrentar cualquier accidente, cualquier incendio que se pueda originar. Claro, esto es bueno pues porque ya entonces ya no vamos a tener nosotros problemas en las eventualidades que se nos presenten ya para poder nosotros captar agua de los hidrantes de la ciudad. Claro, pero ¿en qué tiempos ustedes sugieren que sea cada qué frecuencia estos mantenimientos? Sí, es bueno que los mantenga porque de todas maneras por el sarro se oxidan las llaves. Yo creo que sería bueno, aunque sea en cada 3 meses, que tengan su mantenimiento los hidrantes. Sí. ¿En cuanto al incremento de efectivos de la compañía de bomberos, ha incrementado o todavía está en espera? Estamos contando ahora con bomberos nuevos. Hay dos nuevos bomberos que se van a graduar, si Dios quiere, la primera semana de septiembre. Hay dos más que se han presentado que están logrando sus exámenes médicos, psicológicos y físicos. ¿Cómo es con el chofer que maneja las unidades, que está contratado? ¿Cómo es su función de él? ¿Él está permanentemente ahí en la base o también se le llama en caso de urgencia? ¿Cómo es? Aclara este aspecto porque ha habido ciertas críticas también de parte del público. Nosotros contamos con dos choferes rentados. Ambos cumplen su función de 8 horas de trabajo como lo dicta el Ministerio de Trabajo. Hay un problema con un chofer, problema de documentación. Entonces nosotros básicamente estamos contando con un chofer. Ya ese es tema interno de la compañía. Ya después tenemos choferes voluntarios, pero hay momentos que no contamos con choferes y eso queremos que la población comprenda, que contamos con un chofer rentado y un chofer voluntario. Que así como ya le dije, el chofer rentado trabaja 8 horas, como lo dice la ley. Y después estamos contando con chofer voluntario. Ese es el pequeño detalle, ese es el pequeño problema que estamos pasando.